A medio camino entre África y Europa, ya cerca de la isla italiana de Sicilia, llegamos a Malta. El puerto de su capital, La Valeta, es escogido por la mayoría de los cruceros que navegan por el Mediterráneo occidental. El carácter defensivo y militar de la ciudad queda patente en cada rincón que caminamos. De hecho, toda la capital es un inmenso fortín militar al que se accede a través de puertas y rampas en lo alto de una colina. El puerto de La Valeta, además, es considerado como una auténtica joya al tratarse del puerto natural más grande de todo el Mediterráneo. Resulta increíble el conocer cómo en una isla tan pequeña como Malta se esconde una enorme cantidad de historia, uno de cuyos episodios más conocidos es el de la Orden de los Caballeros de Malta. Los notables edificios que encontramos, conocidos allí como albergues, eran los lugares donde se acomodaban los caballeros que acudían a Malta en las épocas de beligerancia. Constituyen un rasgo típicamente maltés las construcciones de piedra con balconadas de madera pintadas en color verde. La catedral, poco espectacular en su exterior, guarda sin embargo un auténtico tesoro tras sus puertas. El interior, de piedra labrada, alberga las tumbas de los cientos de caballeros de la Orden de Malta, que presentan la particularidad de estar elaboradas como un auténtico trabajo de marquetería en mármoles de colores. Además, en los diseños podemos encontrar curiosas escenas jocosas en las cuales los caballeros se mofan de la muerte.
puedes jugar a la...